Que no saldrá en LUN y contamos nosotros. Sí, todo en este 14 de marzo del 2024. Sí, recién recordamos a Mónica Santamaría, claramente una de las queridas Dalina, claramente que nos dejó hace 30 años. Nunca sabes lo que enfrentaría ella después. Todo por un quiebre amoroso. Así que, bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, eso es lo que voy a comentar. Y a propósito. Esta es la turca del momento. Es lo que más marca rating. ¿Qué pasa con Papi Ricky, el asadito, el asadito? O Romané. A ver, ¿podemos tocar Romané? ¿Sí? ¿Podemos tocar Romané? Bueno, bueno, lo que también está dando TVN en la tarde, no hay nada que dar. Ahora que le venden las teleseries al Mega, ¿no? Oh, ya, yeah. Bueno, bueno, sí. Para amenizar. Hasta la teleserie el momento de la tarde. Oh, bueno, no hay nada que ver en la televisión nomás. Oiga, oh, ya, pues. Bueno. Y a ver, ¿qué pasa con Papi Chulo? El atadito. Ay, oh, bueno. También lo que se evita hasta ahora en la tarde. Ay, oh, bueno. También lo que te. También a la misma hora, la teleserie del momento. Con el sacadito nomás. No tiene ni plata para el atado. El mismo Zabaleta, chuta, para dárselo a todo el equipo de la teleserie. Que vaya el secreto de familia, por favor. Ay, oh, bueno. Se cayó el asadito. No hay nada para el asado. Bueno, ahora que pasemos a Panchito. Bueno, ¿qué nos tendrá que decir la contesta de todo esto? Lo que vamos a leer a continuación. ¿Qué nos tendrá que decir? Que se vaya. Bueno, ¿sabes? Le quiero decir una cosa. Dejen en paz a la Ali, por favor. Yo creo que si esto llega a ocurrir del video íntimo, se sabe que se pudre la farada. Ahí sigue la Copa Libertadores, otra vez para el delincuente, otra vez para el primo River de la E. Bueno, en talento. Sabemos cómo la farándula hoy, como dijimos anoche, o como dijimos ayer, está a favor del Alator. No está a favor de la figura verdadera. En talento y lo que estamos viendo en la Argentina, lamentablemente. Y aún no aprenden del 8 de marzo. Esto mismo que no le importó el 8 de marzo. Bueno. Ya dije todo. Bueno, eso es lo que puedo contar. Y un reportaje que daría recorriendo Chile. Claramente
Bueno, no sé si algo de tour se relaciona y lo que vamos a tener este fin de semana con la fiesta de la vendimia, así que bueno, a todo lo que harían recorriendo Chile, bueno, lo que darían su res, un poco la historia de los hermanos Carrera, claramente lo que es la Comuna del Monte, todo lo que se está viendo, lo que va a ser todo un tour este fin de semana, imaginamos, con la fiesta de la vendimia que vamos a tener este fin de semana, así que va a estar lindo, así que eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. Y vamos a ir con todo, tampoco salió el lunes, bueno, lo que ha pasado con Gisela Gallardo, bueno, recordando a su padre. Sí, creo que a su. Bueno, estos temas no deben ser divertidos, pero claramente a todo lo que está pasando con su padre. La emoción que se notaría un poco lo que. Y lo que le diría un poco la Belén Mora, usted sabe, la Belén Aza, un poco recordando a su padre. Bueno, recordando lo que hablaría el papá de la Gisela Gallardo. Vamos a recordar la emoción que se ve en plena cocina, lo que se vio en la Eres noche este niño de mi martes en Top Chef. hermana, pero jamás me imaginé de mi mamá. Y cuando me dice tu papá está en el cielo y todo celebrándote, no, fue terrible. O sea, al principio la depresión máxima, no quería cocinar, me quería ir a encerrar a mi casa o ir a verlo al cementerio que no he ido. Pero después sí, cuando nos dijeron tienen que cocinar algo con amor para ellos y todo el tema, ahí sí, dije voy a hacer puré con carne, pero elevado. Para honrar a mi papito. Yo creo que todos cocinamos con mucho amor y cariño, entonces no creo que exista, va a estar muy difícil para los chefs porque no creo que exista un plato malo, ni mucho menos, sino que uno que le guste más. Así que pase lo que tenga que pasar. ¡Atención! Ya estaba ahí, dije si era una oda a él porque ya sabía que le iba a poner oda a mi papá. No creo que ese capítulo del programa Y ese grabado el cuéntame, mismo día de San Valentín, ¿le como ama ya toda mi ocurrió papá? con Fernanda Fuente. La Después de emoción, me la refiero. carta, solo se me vino el puré con carne, era súper, súper mañoso. Y es un puré simple de papa, con un filete y la salsa de duraznos que se me ocurrió también por él, porque le encantaban los duraznos peludos con cervero. Y hizo una salsa. Perfecto. Usted sabe, San Yo no tengo Valentín, mucha todo fuerza, pero. estupendo, no, no pasándola bien. Bueno, sí, con Con el el 8 de marzo, tenedor. imagino. Hace poco. Con un tenedor. Ese es el punto. Ok. Con un tenedor. Cuidado, ¿eh? Cuando cortaba la carne con la cuchara, con el tenedor, yo decía, ¿lo hice yo eso? No, de verdad me quedó así. Ojo, no es un simple puré. Porque es un puré perfecto. Ah, okay. Eso no es simple. Lo que preparaste con el durazno, el perfume que le diste, es fantástico. Es un Gracias. plato sencillo, pero tiene complejidades porque todas las técnicas que aplicaste están bien. Muchas gracias, Che. Bien, bueno, al menos igual, bueno, el plato, lo que calificaría la Fernanda Fuentes ante todo esto. No sé si este capítulo se grabó el mismo día de San Valentín, porque claramente sabemos todo lo que sería el gran acierto que haría televisión, bueno, hace una semana atrás, hace un mes atrás, cuando claramente se emitió el capítulo tóxico, donde se emocionó Fernanda Fuentes con el plato en la pincoya, y todo sigue en coincidencia con el 14 de febrero, sabemos que una fecha no es nada favorable para mucha gente, bueno, se quedó sola o quedó ir un difícil momento personal, amoroso, podríamos decir, y a todo lo que enfrentó Santiago del Moro, la misma jornada, la gente que se emocionaría por Silvina Luna, es decir, hoy día recordaba la canción, o el día miércoles recordamos la canción de Menadito, la que bailaría Silvina Luna, bueno, todos se recordarán los momentos, claramente, muy momentos buenos, bonitos, pero después nada favorable a lo que enfrentaría Silvina Luna años más tarde, bueno, eso es lo que puedo comentar, bueno, lo que claramente fue Gisela Gallardo en recuerdo a su padre, bueno, eso es lo que puedo comentar, así que eso es lo que comenta la emoción, claramente todo lo que sin duda ha pasado. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Lo que nunca salió en luz tampoco el programa online que tiene el ex candidato presidencial Franco Parisi. Bueno, usted sabe, señor Parisi, que nosotros somos mejor. Hablamos mejor y sabemos mejor la información. No es todo. Hacen lo que quieren. Bueno, que llegue la televisión y tal luego para que veamos cualquier canal. Ya. Eso no comentar. Bueno, lo que espero que esto aprendan los chilenos. Tanto la seguridad, el alce contagio, o porque vamos a golpear a dos vándalos en San Antonio. No, por favor. Ya, punto, tocamos la canción de Romanelli. Ya, no vamos a tocar más la canción de Telecer. Pero lo que se vivió este fin de semana, música de Dragon Ball, todo lo que se vivió este fin de semana en el obelisco. Creí que se me iba a ocurrir. Bueno, claramente,
Pero bueno, usted recordará todo lo que pasó con Superman, no, con Spider-Man, que todos se disfrazaron de Spider-Man, lo que fue titular en Crónica, y lo que sin duda fue Dragon Ball, bueno, en recuerdo al fundador de la serie, claramente todo lo que fue el profundo pesar que se midió el 8 de marzo, bueno, me daba risa el otro día, el día de Dragon Ball, el 8 de marzo, no era de las dos cosas, bueno, yo me respondo a los memes, tanto el poco de mí. Un poco los memes claramente relacionados a esta fecha, lo que pasó con el recordado Akira Toriyama y lo que se vio en los obelisco claramente para homenajear al creador de Dragon Ball, que sabemos que también en Argentina se ha sido también un furor la serie, claramente no solo en Chile, en Megavisión, claramente Mega es que tenía los derechos de esta serie, así que bueno, eso es lo que se vio el último fin de semana, 30.000 personas que se calculó claramente en el obelisco para despedir a Akira Toriyama, lo que se vio el último fin de semana, así que una fiesta total que se vio claramente para agradecer y rendir honores a unos grandes creadores que tuvo claramente Dragon Ball Z durante toda la historia, lo que más marcó nuestra infancia, claramente de nuestra cultura televisiva. Bueno, eso es lo que aguantará lo que se vivió el último fin de semana en el obelisco. Sí, en el obelisco. Bien, ahí está, ¿cómo se recordará esa intro? En las tardes en Mega, a las 6 de la tarde, Megavisión, cuando era Dragon Ball Z. ¿Qué no hay Dragon Ball Z? En los próximos informes vamos a recordar un poco lo que era la escena de los Simpsons, relacionado un poco a todo lo que era relacionado a Dragon Ball. Bueno, me bromeaba, claramente en los mismos Simpsons cuando iban a Japón, claramente a pasear un día, pero todo terminaría mal porque perdieron el pasaje y tuvieron que ir a un programa de televisión para buscar formas para volver a Estados Unidos. Claramente a todo lo que era un poco en la serie animada. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Eso es lo que puedo comentar. Y bueno, videos virales. Hoy se hizo viral un video cuando vino Cecilia Boloco en 1998. ¿Por qué hace tantos años? Yo creo que a grabar algunas notas para Viva el Lunes. O no, creo que para su propio programa. No sé si hay algo que aclarar, pero yo creo que fue en 1999. Y creo que a grabar algunas notas para el programa de Noche de Cecilia. Recordarán ustedes todo lo que era el propio programa que tuvo Cecilia Boloco una temporada en 1999. Vamos con aquello, lo que fue su paso en Puerto Montt. Claramente, todo lo que era en ese entonces. Para reaccionar a lo que viene. Nunca me habían comparado a la bomba atómica. ¿Cómo está usted? ¿Van a hacer algo acá? ¿Van a sembrar algo? Porque se supone que acá la gente realmente un poco... ¿No le gusta? O sea, no como tanto como eso, pero pueden tener problemas ustedes por el hecho de... ¿Sí? A ustedes, hay mucha gente que toma acá en este día, entonces... ¿Hay gente que toma y que usted cree que yo corta de peligro? No, no para nada. Bueno, por la... Bueno, ¿nos quiere acompañar? Por la seguridad de ustedes, ¿no? Ya está, estupendo. ¿Y cómo se llama usted? Claustra, ¿me podría acompañar o no me quiere acompañar? No, pero en un momento nosotros nos mantenemos por los alrededores. ¿Que nos acompañe? Bueno, ya. Una buena onda. ¿Y usted también cómo está? Cecilia, nuestra Cecilia. Ya, vamos. Hola. Mira, vende barquito. Yo creo que fue un fin de semana, porque al día lunes tenía que estar en el programa de... Hola. De Viva el Lunes, por Canal 13, pues bueno. Realmente soy el admirador tuyo. ¿Ya? Ay, ¿cómo estás tú? Listo, un gusto conocerte, ¿ya? Gracias. Listo. 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 30 segundos. Hola. Qué bueno. Bueno, no sé, desconocemos quién. ¿Cómo le ha ido? Habrá sido el autor del video, hola. Claramente, todo lo que era. En ese entonces, claramente, todo lo que sin duda desconocemos quién grabó el video. Bueno, no sé si quién. ¿Quién grabó el video? Claramente en 1998, claramente ¿cómo todo lo que sin yo? Duda fue ese video. A la gente. Bueno, ya estaremos hablando de cultura, pero todo lo que sería ese video, claramente todo lo que sin duda fue ese video, claramente
todo lo que fue ese video que grabó en 1998 un aficionado, bueno, claramente con la visita de Cecilia Bolocco a la zona de Puerto Montt, que claramente es la región de los lagos, siempre los lagos, porque ahora de Valdivia es la región de los ríos. Bueno, eso es lo que voy a comentar a todo lo que estamos comentando en este momento. Bueno, música, amor y mercado, claramente, amores, no amores de pescado, sino amores de mercado. Bueno, usted se imaginará ver una teleserie de TVN en Mega. Bueno, lo que vamos a comentar a continuación, a todo lo que es la teleserie, claramente, de que estuvo en TVN y que se va a tener en Mega, sí. Imaginará, amigo, ver Amor de Mercado en Mega. Bueno, claramente a todo lo que se ha dado a conocer la jornada ayer, a todo lo que es los derechos televisivos de Mega, claramente a todo lo que sin duda mucho puede ser el futuro de estas teleseries que podrían ser emitidas en Mega, pero creo que con remedio. Bueno, a todo lo que se ha hablado de todas tres teleseries: La Fiera, Amor de Mercado y El Secreto, El Señor de la Creencia. Bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa. Claramente todo lo que quiere hacer un Mega, un remake de las tres exitosas teleseries, yo creo que puede estar mejor para el Mega, no como el 13, que claramente ha estado fiasco con la sintonía de Secreto y Familia, el remake que ha hecho de la teleserie en el año 86. Así que, bueno, y que esa teleserie estaba para 2022 y eso no fue así. Así que, bueno, así que eso es lo que puedo aventar. Bueno, todo lo que está haciendo el futuro de estas producciones que se podrían ir al Mega y lo que puede hacer también el canal Mega, claramente con tener, o lo que podrían darse en Mega 2, esta teleserie claramente con todo lo que era de Canal 7 y ahora en Mega, porque ya sabemos que todos esos actores están en ese canal, el único canal de la televisión. Bueno, veremos qué pasa, todo lo que se ha comentado esta jornada de hoy, y bueno, sobre todo lo que, el nuevo rumbo que se está teniendo de la teleserie del TN, que podría irse al Mega, a lo que también hizo Telefe, o el 13, claramente convertir las teleseries de Floricienta a Telefe, porque claramente la teleserie era originalmente de el 13, después sería Telefe y producida por Cris Morena. Así que, bueno, todo lo que está ocurriendo, así que eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. Bien, señores, bueno, ya estaremos hablando de Mono Mercado y bueno, Nicki Nicole. Ya me empieza a caer bien Nicki Nicole. Bueno, de todo lo, después de todo lo que pasó con Peso Pluma y el encuentro con la Lali, la Lalita, sí. Bueno, estamos con Lali, bueno, estamos, sí. Todo lo que se vivió claramente, y nos podemos sentir bien por la foto. Música, sí, música de romántico, sí. No sé si tenemos, claramente, sí, ya tendremos música de romántico. Bueno, claramente, bueno, a todo lo que sin duda, bueno, la fotito que nos hizo encantar, de Nicki Nicole, claramente ya, sintiendo nuestra admiración por ella. Yo creo que a todo lo que pasó hace un mes, exactamente esa Valentín, con todo lo que pasó con Peso Pluma, y qué iba a estar con... ¿Con quién iba? ¿Quién podría estar con un narcotraficante? Nadie. Pate mía, peor que Bad Bunny. O vamos a ver en los próximos Oscar, lamentablemente. Pero Nicki Nicole ya no empieza a caer bien. La amo, Nicki Nicole. La amo, tan bonita. Para entretenernos todas las noches. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, así que eso es lo que está a todo lo que fue claramente con Lali el último fin de semana. Así que eso es lo que puedo comentar. Ya dijimos del alcalde de Maipú. Bueno, a todo lo que está pasando con el show de Tomasito. Y lo que se vivió esta mañana, una mañana muy especial en medio de todo lo que está pasando en Argentina. Pero todo lo que es el regreso de Roxy Vázquez. Regreso y también de su clásico segmento, podríamos decir. Como dice la pluma de Rox con los temas del espectáculo del momento. Pero todo lo que ha pasado con la vuelta de Roxy en la mañana, creo 6 en punto de la mañana o 7. Y todo lo que hizo esta mañana
Y bueno, un bienvenida muy especial ante toda la enfermedad que sufrió lamentablemente el dengue. Bueno, que eso es muy delicado. A todo lo que se vio esta mañana en Tempranos, claramente otro ciclo más visto de la mañana, claramente ante mañana y se mató lo que se vio esta mañana. Vamos con aquello, sí, ya vamos a tener el video, todo lo que se ve esta mañana en Tempranos. Se nos pegó el video, ¿qué nos está pasando en la computadora? Bueno, todo lo que se ve esta mañana. ¡No podemos tirar el audio! ¿Qué nos está pasando? Todavía sigue animando Roxy, me queremos escucharla, sí. Bueno, ya vamos a tener el audio. ¿Qué nos está pasando? Bueno, todo lo que vi esta mañana. Todavía sigue Roxy, pero ¿qué pasa con el audio? ¿Qué nos está pasando con la computadora? Ya vamos a tener porque no nos pasó. Bueno, todo lo que se vio claramente con la vuelta de Roxy Mac, que claramente esta mañana tempranero, claramente lo que se dio esta mañana, una mañana muy especial, claramente muy temprano, todo lo que hace su vuelta, después de todo lo que hace con lo complicado que ha tenido que enfrentar estos últimos días, claramente más de 15 días casi, que no estuvo al aire, no estuvo en pantalla, tuvo que estar en la primera misión en la Carolina Moroso, y también lo que ha sido claramente también la Sofía Cochle, bueno, también en la mañana en TN, bueno, todo lo que hace en la mañana y el ciclo más vistos de esta mañana. Bueno, eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. Ya vamos a tener el video. Se nos falló el Facebook. Bueno, todo lo que se vio. Bueno, mientras vamos con otro titular, mientras esperamos, porque no para no demorarnos. Bueno, nuestro paso en el jingle, como todas las tardes, bueno, cada dos días, lo que se está viviendo, de Marcelo Díaz, tampoco nos saldrán el lunes. Bueno, qué impresentable hoy la poca cobertura que se está dando en YouTube. Tuvimos que aguantar los ratos chilenos, pero muy poca la cobertura que se ha dado en YouTube, claramente este miércoles. Tanto la expectación por Colo Colo, los Libertadores, y pocos youtubers claramente entiendo el partido. Solo chilenos y nada internacional. Bueno, si fuese con River o con un equipo, pero con un equipo como el Real Madrid, claro, hay 4.000 youtubers. Lo que se va a ver el partido de Chile-Francia el 26 de marzo, por jugar el equipo de Mampé. Pero claramente no es presentable. Poco, claro, tanto la expectación por Colo Colo, y no ver tanto YouTube internacional, solo chileno, el talento. Bueno, así que eso es lo que puedo entrar. Bueno, a todo lo que dicen las redes sociales. Bueno, sabemos que las youtubers son ahora más importantes con el fútbol y con los otros deportes. No. O a veces algunos deportes, porque en el tenis igual nos cargamos con el audio de ESPN, pero claramente en televisión, claramente en el ámbito de la televisión ya no es así como era antes. Después todo lo fue el escándalo de la final de la Copa Libertadores. Eso es lo que puedo contar. Le debemos todo lo de la Roxy. Ahora sí, lo que se vio esta mañana en Tempraneros, una mañana muy especial ante todo lo que fue claramente la vuelta de Roxy Batista. Ahora sí. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que qué lindo volver a todo, a la vida. ¿Eh? Volver a maquillarse, a peinarse, a hablar con los compañeros de laburo. La verdad que me pegó un susto muy grande. Esto que todos sepamos, el tema del dengue, que digamos ahora estamos hablando de la lluvia y demás, que va a seguir. Sí. Lamentablemente va a seguir porque estamos batiendo un récord. Sí. Te pica un mosquito y tiene tanta potencia que te tira. Sí. Y no podías ni mover el dedo, nada, no podías hacer nada. No, nada. Estuve 6 días internada con 40 grados de fiebre. Todavía tengo las marquitas del suero y demás. Estuve en casa haciendo la recuperación estos días. Gracias a todos por tantos saludos, por tantos mensajes. Gracias a todo el mundo. No llegué a contestar a todo el mundo. No podés, pero no. Es re lindo sentir en medio de todo eso tan feo que uno vive, sentir el cariño. O sea, es un dolor corporal que nunca sentí, que es horrible. Peor que la fiebre. Que se te parte el cuerpo. Bueno, lo motivo eso de Roxy Mac, que sí, todo les esta mañana en Tempraneros, después de todo lo que sufrí con el dengue, que esas situaciones, esas son enfermedades muy complicadas. Esperemos que esto no llegue a pasar a nosotros y a nuestro país, pero claramente a lo que sigo con la pandemia hace 4 años, y hoy un día como hoy, 4 años se cumple del estado de excepción que decretó el gobierno ante todas estas situaciones y lo que ya sabíamos, toda esta situación que ya tristemente se desbordó y lo que llegaría a nuestro continente. Bueno, eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. Bueno, ya dijimos la opinión. Bueno, tampoco salió el 11 Sila Pérez y otra situación que vuelve a ocurrir con el Estadio Monumental. Lamentablemente a todo lo que ha pasado. Ya dijimos los comentarios, todo lo que diría Emilio Matei, al menos teniendo toda la razón. Y lo que, al menos, aprendan, señores amigos de la televisión comunista, todavía con Valparaíso, 8 de un alcalde pidiendo a los militares a matar y violar a todos. ¡Comunista! Ya, pero todo lo que, al menos hablan teme más, a todo lo que está pasando con el Negro Piñera. Bueno, más de un mes de todo lo que ha sido la muerte de Sebastián Piñera, quiero decir, y todo lo que sería su adiós del país. Bueno, lo que ya han hablado en TV Más, a todo lo que ha sido
todo lo que puede ser su alejamiento de Chile. Bueno, claramente el momento no es nada favorable lo que vive el negro Piñera ante todo lo que ha pasado y lo que claramente ya señalan de que ya dejaría el país. Escuchemos lo que han hablado en sí. Bueno, efectivamente, ayer en la noche la gente de La Hora estuvo investigando por acá a través de un dato de un cercano a Miguel Piñera que efectivamente él está preparando una despedida. Él dice a sus cercanos, a su familia y a sus amigos, se juntó con ellos, les dijo que no estaba en condiciones de seguir exponiendo su vida como lo ha expuesto siempre, en un contexto de que su hermano falleció hace pocos meses, entonces como que en el fondo él quiere irse del país por un tiempo y volver cuando sea pertinente. Dentro de eso, igual siente que tiene un compromiso con la gente de Chile, él argumenta, con la gente de que si viene un tipo cercano al mundo del espectáculo, quiere hacer una despedida porque no tiene muchas intenciones de volver. Por lo que esboza en sus comentarios con el gente cercana. O sea, sería para siempre. De hecho, anoche él estuvo... ¿Pero vendría como Sergio, como una gira? Él quiere hacer una gira. Anoche él le planteó esto anoche a estuvo en una reunión con la gente de Gypsy Kings, que tiene un show acá, y algunos productores, donde él les planteó esta idea de irse del país y ahí alguien le planteó también la forma de despedirse con una gira y supuestamente el nombre que salió en esta jornada es como el último carrete, en el fondo es como decir ok, ya sé qué, me despido toda la gente, recorro todo Chile, lo haría con los músicos de Charlie García, que son los compañeros en el escenario, y también estaría acompañado de varios músicos más de locales y algunos... Los músicos de Charlie García son chilenos, son los músicos que acompañan a Charlie García cuando está en Chile. Claro, tú con esos músicos y además estaría haciendo acompañado de artistas locales en cada región donde va. Entonces, en el fondo, después de esta gira... Ahí lo que hablarían sobre todo el futuro del negro Piñera, claramente a un mes de los sucesos que ha ocurrido, claramente don Sebastián Piñera, bueno, al menos TVMA es lo que habla, claramente al momento que nada enfrenta claramente el negro Piñera y toda la familia de Cecilia, todos los cercanos a Cecilia Morel, después de un mes de todo lo que ha pasado, la muerte de Sebastián Piñera. Bien, eso es lo que comentar, lo que también comentamos a todo lo que están hablando. Bueno, 87 puntos de rating que marcó Colo Colo y Tridense en Copa Libertadores, lo que ha sido esta jornada de hoy, claramente lo que ha sido el fútbol, claramente lo que se ha ido en Copa Libertadores y presente Telenoche sobre los 31 puntos de rating, bueno, lo que ha sido esta jornada de hoy. Señores, bueno, es lo que comentar, lo que no salió, lo que no salió en LUN, hemos comentado nosotros acá en este 14 de marzo del 2024, junto a ustedes, mañana con más. Lo que no saldrá en LUN, avisando el 15 de marzo, la quincena de marzo, ya avisando este tercer fin de semana del mes, junto a ustedes en este 15 de marzo, a un mes de la despedida de nuestro verano en otras plataformas de internet, ya para después entrar a nuestra temporada habitual. Señores, es lo que puedo comentar.